Continuamos con En Boga. Hotel Galería Manejín, pensando en ayudar siempre a los más necesitados, se va a llevar a cabo en esta Navidad la campaña Sin Fines de Lucro, una iniciativa que hoy compartirán con nosotros Johnny García Manejín, que es el presidente del Hotel Galería Manejín, y también Fernando Arévalo, que es el chef del hotel. Bienvenidos, qué placer tenerlos por acá en Boga. Gracias, buenas tardes, María Antonia. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comunicar nuestra campaña Sin Fines de Lucro. Claro que sí, precisamente, ¿cómo nace esta campaña Sin Fines de Lucro? Bueno, Hotel Galería Manjín, el primer hotel galería de la ciudad de Guayaquil, como parte de su responsabilidad social, decidió para el mes de diciembre lanzar la campaña Navidad Sin Fines de Lucro en una alianza con Fundación Cariño. Sí, esa es la fundación beneficiada, Fundación Cariño. Con Fundación Cariño. La mecánica de esta campaña consiste en que las ventas totales del mes de diciembre hasta el 6 de enero, del total vendido, se va a donar un porcentaje hacia Fundación Cariño el día 15 de enero del 2014. El 15 de enero del 2014. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta campaña? ¿En qué se basaron para decidir encaminarse por allá? Bueno, buscamos una fundación que sea seria, que tenga algún tiempo ya constituida, y entre las diversas opciones apareció Fundación Cariño, ¿no? Nos pareció la mejor opción, ya que su campaña de ayudar a los niños que tienen desnutrición grado 1 y grado 2 es una labor muy loable. ¿Cuál es el menú que se podrán disfrutar en el Hotel Manjín? Cuénteme todos los detalles, los pormenores. Bueno, en el hotel, bueno, tenemos menús para eventos a partir de desde $20. Tienes lomo Wellington, rollo de pavo, tienes pechugas de pollo en salsa de frutillas. Todo tiene que ver mucho con dulces, ¿no? Bien. Entre postres, bueno, una variedad amplia. Hay bombas también de chocolate, tienes mil hojas de membrillo. También, bueno, el día de la Nochebuena tenemos un buffet, ¿verdad? Hay una parte muy grande que tenemos solo con una estación de carnes que se van a trinchar. Tienes pavos enteros, pollos enteros, lomo Wellington, un hombro de cerdo hornado. Aparte, bueno, tienes una estación pequeña como de tapas, tienes ensaladas, hay una gran variedad. Y cualquiera de los alimentos que acabamos de mencionar sirven como un aporte para la campaña Sin Fines de Lucro. Sí, sí, todas las ventas, no necesariamente solo los menús navideños, pueden ser los almuerzos, las cenas. Absolutamente todo. Bueno, perfecto. Eso es en el restaurante La Bienal. La Bienal, que está ubicado en el Hotel Galería Manjín, en la avenida 9 de octubre, 1608 y García Moreno. ¿Y cuándo se hace la entrega ya de la recaudación de los fondos? Bueno, nosotros tenemos planeada la entrega para el día 15 de enero, al mediodía, en el hotel. Será la entrega de lo donado a Fundación Cariño. ¿Tienen alguna página web? Por supuesto, hotelgaleriamanjin.com. Aquí tenemos la página en estos momentos, la abrimos. ¿Qué podemos encontrar en esta página web? Bueno, tienes la descripción del hotel con los tipos de habitaciones, los servicios que ofrecemos, el contacto de nosotros, y también están nuestros vínculos hacia Twitter y Facebook, que es Hotel Manjín y La Bienal EC en Twitter. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Boga. Muchos éxitos en esta campaña que tiene un fin tan bonito como es ayudar a estos niños que tanto lo necesitan de Fundación Cariño. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Así que a nuestros amigos televidentes, ya lo saben, a la Bienal para comer rico y poder ayudar también, contribuir con esta noble causa. Gracias. Ustedes, amigos televidentes, si quieren ver nuestra entrevista, esta entrevista o cualquier entrevista del programa En Boga, los invito a ingresar en www.celerama.es en la sección En Boga. Y no solo eso, además les comento que ustedes podrán observar cualquier entrevista que ustedes...